Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. 8 datos de Michael Estrada, el refuerzo casi cerrado con Toluca FC. Parece ser que es tiempo para la llegada del segundo refuerzo Diablo para Toluca. Se trata del ecuatoriano Michael Estrada. El jugador ecuatoriano juega actualmente con el club Macara y tiene 23 años. Una buena edad para poder resaltar en la Liga MX como muchos extranjeros lo han hecho. Michael Estrada mide 1.81 metros. Y juega de delantero central. Ya era hora que alguien peleara por el puesto de Gigliotti y Alexis Canelo. Aquí te presentamos algunos datos interesantes del jugador. Es veloz y juega por fuera y por el centro, así que es una buena característica para rotar jugadores del Toluca. En su liga lo denominan como el killer y tuvo la mejor campaña de su carrera en este 2019, por lo que muchos equipos locales y extranjeros preguntaron por sus servicios. Nació en Guayaquil, Ecuador, y pertenece al club Maracara, aunque sus derechos federativos pertenecen al Independiente del Valle. Fue premiado como el mejor delantero por la Asociación de Futbolistas del Ecuador, donde aceptó que su futuro estaría fuera de Ecuador. Su marca de mayor promedio de goles en su carrera es en esta pasada temporada, 17 goles y 4 asistencias en 28 partidos disputados. Es jugador seleccionado en la selección de Ecuador. Aún no es oficial por parte del Deportivo Toluca, pero ya varios medios de Ecuador y México lo aseguran para vestir la playera escarlata. Cabe destacar que no se conoce cómo llegaría al fútbol mexicano, tanto a su sueldo como al costo del fichaje,